UCTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Francis Salcedo Farfán. Es un placer acompañarles en este resumen informativo semanal. Antes de comenzar, veamos los titulares de esta semana. FAPUB iniciará discusión de aumento salarial. Fase UC reprograma prueba interna de admisión. Egre amigos UC y concejales de Naguanagua visitan complejo cultural Aula Magna. Casa Club Catra UC abrirá en vacaciones. Comenzamos comentándoles que representantes del Ministerio de Educación Universitaria se reunieron este jueves 31 de julio con autoridades de la Universidad de Carabobo. El Consejo Universitario recibió en el Salón de Sesiones al viceministro para la articulación con instituciones universitarias, Andrés Eloy Ruiz. En el encuentro también estuvieron presentes dirigentes gremiales y grupos estudiantiles. La autoridad ministerial señaló que el objetivo de esta visita es escuchar y atender las necesidades de la comunidad usista. A partir de esta reunión vamos a establecer un plan de trabajo que pueda incluir visitas, como ya ha sucedido en otras universidades, a áreas, a espacios de la universidad. El gobierno de calle, sea en el ambiente geográfico de la comunidad como en el ambiente institucional, lo que busca es eso, ir a la raíz de las situaciones, saltarse todos estos espacios de la comunicación formal en todos los niveles de la burocracia y la organización, para poder constatar en el terreno con los actores principales las situaciones que se nos reportan. Ese es el ánimo de aquí. Venimos con la disposición, bueno, con la que hemos presentado en las otras universidades, de trabajar en conjunto. Tenemos 7 líneas importantes que presentaremos y presentamos en los consejos universitarios. En cuanto a las insuficiencias presupuestarias de la UC, señaló que ya están trabajando en ello. Hay una planificación y un requerimiento que se le hace a las universidades de su nivel de insuficiencia. Son aprobadas progresivamente por el Ejecutivo Nacional en sus distintas instancias, pasan a aprobación de la Asamblea Nacional y estamos seguros que las insuficiencias, que son 700 y algo millones que dice la rectora, en la práctica no se convertirán en insuficiencias, sino que son procedimientos de crédito adicional que llegarán a las universidades. El viceministro señaló que los principales compromisos que tiene con la UC es la culminación del comedor y la dotación de transporte. El comedor de la Universidad de Carabobo debe tenerse como una de las prioridades que queremos abordar y de las cuales saca el compromiso para esta reunión del día de hoy. En materia de transporte hay una iniciativa que se ha hecho, tiene que ver en dos órdenes. Número uno, el tema de la reposición de las unidades, que es algo en lo que se ha estado trabajando. Para eso puedo decir que la mejor nivel de información para verificar todo lo que seguramente se va a decir aquí en el Consejo Universitario es la visita a las localidades, verificar las condiciones y comenzar a construir puentes que nos ayuden a que la universidad, que es una carga importante para una universidad, al mantener una flota de autobuses, pueda llevarlo. Por su parte, la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, señaló los puntos tratados durante esta reunión. Temas, naturalmente, como el de los cursos de nivelación avance, que los tenemos por comenzar a partir del 11 de agosto, que es cuando se inician en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Educación. Temas como el de la seguridad, la inversión académica, las políticas académicas, el transporte estudiantil. Hemos hablado en muchísimas oportunidades, aquí tenemos representantes estudiantiles que se han hecho eco de esta solicitud de la universidad. Naturalmente hablaremos de un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de las divisas para atender nuestros becarios en el exterior y todos aquellos relacionados con las reivindicaciones de nuestros trabajadores. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Carabobo acordó con la gerencia del Banco Bicentenario exonerar los intereses de mora de la deuda que tiene el personal de la UC con el antiguo Banco Bolívar Bank. Por gestiones del sindicato, SUTRA UC, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Carabobo, llegamos a un acuerdo con la gerencia del Banco Bicentenario, que es el que mantiene, es el que está llevando a cabo la cobranza del préstamo Bolívar Banco en su oportunidad. Como dice el compañero, nos exoneraron los intereses de mora a todo el personal, pero
con la cancelación total del monto adeudado. Ahí es donde estamos otras conversaciones donde nosotros creemos que hay, así como hay el personal que pueda cancelar en su totalidad, hay el personal que no lo puede cancelar en estos momentos, sino le estamos pidiendo que sea, que nos dé un tiempo que se pueda cancelar dos o tres partes, o que simplemente nos ponga un lapso de tiempo, 2, 3 o 4 meses, lo que ellos crean conveniente, para nosotros cancelar esta deuda. El que en estos momentos pueda hacer uso de este beneficio tiene que dirigirse a la sucursal de la Redoma de Guaparo, del Banco Bicentenario, en el primer piso, buscar a su gerente y amablemente ella los atenderá y le dirá. Aquellos que no puedan cancelar en su debido momento tendrán que esperar cuál va a ser la decisión de Caracas, pero ya el que quiera cancelar se dirige allá y le dan su estado de cuenta donde está reflejado su monto a cancelar, exonerando el monto de interés de mora. Tiene que llevar constancia de trabajo, que la puede bajar por internet, un recibo de servicio, un recibo de servicio, fotocopia de la cédula de identidad y fotocopia del RIS. Esos 4 requisitos son lo que está pidiendo el banco. En otras notas, les contamos que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, iniciará el debate para la discusión de la nueva contratación colectiva del sector universitario. Tuvimos conocimiento de un importante documento que se entregó en la Directiva Nacional de FAPUP, un documento que aspira a unir previa consulta de todas las asociaciones que se está realizando en estos días, con mira a lo que es el planteamiento sobre las demandas que en materia de salarial y en materia de convención colectiva se están planteando a nivel pues de los reclamos laborales de todos los miembros del personal docente. Esto no es solamente o no involucra solamente al personal docente. La Asociación de Profesores, la FAPUP, también está realizando importantes contactos a nivel de los gremios hermanos para nosotros crear un planteamiento que unifique las demandas de naturaleza colectiva, que ya nosotros hemos debido iniciar un planteamiento de discusión, porque la cláusula de la convención colectiva establece en su cláusula 156 que debe haber una discusión con 6 meses de antelación al vencimiento de la convención colectiva sobre la situación salarial, sobre la situación de los acuerdos. La Facultad de Ciencias de la Educación de la UC reprogramó para el 5 de octubre la realización de la prueba interna de admisión. Así lo informó la profesora Ginoide Franco, decana de la FACE. La previa evaluación que se hizo, quisimos dar una prórroga para el 5 de octubre, en virtud pues de brindar mayor oportunidad a todos estos estudiantes, bachilleres que están ya egresando, terminando su año escolar, a que inicien sus estudios en la carrera docente acá en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Para ello deben acceder a nuestra página, allí deben registrarse por el sistema SUCAI, registrar todos sus datos, previamente deben hacer el depósito bancario y luego a partir del 29 de septiembre al 1 de octubre deben asistir aquí en las instalaciones de nuestra facultad en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde a efectos de realizar la protocolización de lo que llamamos nosotros el depósito bancario, que no es más que consignar la planilla, el voucher de depósito y la captura de imagen, que es la fotografía que se le toma el estudiante, para que posteriormente el día 5 de octubre se realice la prueba, como es ya de costumbre, pautada a las 7 de la mañana. Por otra parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Ginoide Franco, informó que a partir del 15 de agosto inician los cursos de nivelación y avance de la FACE. Ya fue aprobado por el Consejo de la Facultad el curso, una vez que la comisión designada evaluó la factibilidad académica del mencionado curso, y ya iniciamos el 18 de agosto para culminar el 18 de septiembre. También, bueno, hacemos un llamado a todos nuestros queridos estudiantes, ya por supuesto regulares, que por alguna u otra razón no han continuado estudios, para que tengan esta oportunidad de nivelarse y regresar a las aulas de nuestra facultad, como también a nuestros estudiantes regulares de este curso y este semestre 2013, para que también tengan la oportunidad del avance y la nivelación y sigan adelante formándose en esta carrera.
La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC realizará los cursos de nivelación en agosto. Así lo indicó David Ruttmann, decano de esta dependencia académica. El curso de nivelación Derecho 2014 es un curso de nivelación, no es de avance para la Escuela de Derecho. Fue aprobado en el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria 297 de fecha 2 de abril del 2014 y los próximos pasos que se van a realizar es la publicación de las asignaturas a ofertar, que va a ser en nuestra página web www.fcjp.uc.edu.be el viernes 1 de agosto. Son 37 secciones que se van a abrir en las diversas asignaturas entre primero y cuarto año en dos turnos, uno que va a comenzar a las 7 de la mañana y otro de 10 y 45 a 2 y 30 de la tarde. Luego las inscripciones se van a realizar desde el viernes 8 de agosto hasta el miércoles 13 de agosto, e igualmente en nuestra página web, con la ratificación entre el 12 y el 14 de agosto de este año y, por supuesto, el proceso de exoneración que se lleva en paralelo de la segunda asignatura por parte de OXU el martes 12, el miércoles 13 y el jueves 14 de agosto en las instalaciones de la facultad en la biblioteca. Es de hacer notar que este proceso, como todos los años, tiene unas condiciones, no puede haber cambio de sección. No se podrá retirar las asignaturas inscritas, es decir, no habrá reembolso. Con 4 inasistencias se pierde cada asignatura. Por otra parte, el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas catalogó como exitosa la aplicación de la prueba interna de la Escuela de Derecho que se realizó el pasado domingo 27 de julio. Por primera vez en la historia de la facultad, a las 6 y 45 de la mañana teníamos el 50% de los aplicadores. Los profesores, empleados, obreros, estudiantes, gerencia, bomberos, policía, todos comprometidos en la misión de dar una prueba de admisión interna en la Escuela de Derecho con toda la seguridad y transparencia. Bueno, a las 8 y 10 de la mañana ya había arrancado la prueba a las 11 y media de la mañana había concluido, se procedió a la lectura y a la publicación de los resultados, tanto de la prueba como del índice académico, es decir, los resultados ya casi que definitivos de cómo habían sido asignados los 380 cupos. En este momento estamos en fase de reclamos, de revisión, y la semana que viene estimamos, entre lunes y martes, proceder a la publicación de los resultados definitivos, que por la modalidad prueba externa son 380 cupos. Ruttmann también indicó que la prueba interna de las Escuelas de Ciencias Fiscales y Estudios Políticos se realizará en el mes de noviembre. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos comentando para ustedes las noticias universitarias. UCTV Noticias. Continuamos con nuestro recorrido por lo que ha sido noticia en esta semana. La presidenta de Gramigos UC, María Luisa Aguilar de Maldonado, realizó una visita guiada a la construcción del aula magna de la Universidad de Carabobo, en compañía de concejales del municipio de Naguanagua. El recorrido contó con la asistencia de la ingeniera encargada de la obra, Mayra Castellanos, del profesor Jesús Zambrano, representante de planta física, además de integrantes de la directiva de EGRE Amigos. En esta oportunidad vinieron a visitarlo y a conocer detalles de avance y detalles de futuro de esta construcción que nos debe llenar de orgullo a todos los habitantes de esta región central.
porque es un aula magna que está ubicada en la Universidad de Carabobo, en el municipio Naguanagua, pero que por supuesto va a ser de uso para toda la región central y del país, por la característica de la obra. Es una obra grande, es majestuosa. Lo que estamos observando para el día de hoy es el avance de la sala mayor, con una capacidad para 2.560 personas, pero este complejo cultural tiene además dos salas que en un futuro van a ser construidas, una de cámara y drama para 450 personas y una de usos múltiples para 900 personas. Además va a estar rodeado parques, de palmetum, de caminería, en fin, va a ser un espacio de para la cultura y para el esparcimiento de todos los habitantes de la región. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Naguanagua, Gustavo Mercado, indicó que la Cámara Municipal brindará el mayor de los apoyos para la culminación de esta obra. Nos hicimos presente una comisión de concejales del Consejo Municipal de Naguanagua, está presente el concejal Néstor Otero, el concejal Farid Richani, el concejal José Luis Bizamón y mi persona. Lo primero que tenemos que expresar es que estamos profundamente agradecidos con el Gramigo por habernos invitado, ya que esta invitación nos permite tener perfecta comprensión de las dimensiones de esta obra. Y definitivamente hoy nos declaramos amigos de Gramigo. Nos declaramos amigos de Gramigo porque esto es una obra que todo el esfuerzo que podamos sumar, todo el apoyo institucional que podamos brindar desde la Cámara Municipal, seguramente que va a ser bien recompensado. Es una obra de dimensiones impresionantes. Y cuando hablo de una obra no me refiero nada más a lo físico. Me refiero a lo que va a representar en términos culturales, a lo que va a representar en términos espirituales para la comunidad universitaria y para los carabobeños en general. Coincido con la extractora María Luisa Maldonado que hay que hacer un llamado. Es un llamado con muchísima firmeza del Gobierno Nacional que voltee la mirada hacia este complejo y que de alguna manera pueda concretar algún aporte para terminar esta obra. Estudiantes de la Universidad de Carabobo solicitaron al Consejo Universitario de esta Casa de Estudios rebajar el costo de la segunda materia de los cursos de nivelación y avance. Hoy estamos aquí en el Consejo Universitario pidiéndole, exigiéndole a las autoridades universitarias la idea y la posibilidad de que bajen la segunda materia, entendiendo que hay una estructura de costo que ha sido elevado por las últimas peticiones de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, donde oscila entre un 60 y un 70% del aumento salarial y se incorpora también el tema de la inflación. Entendiendo eso, en discusiones con todas las comisiones de verano en las diferentes facultades, hemos llegado a un acuerdo que la primera materia va a costar 856 bolívares y la propuesta de que estamos planteando nosotros, el costo de la segunda materia sea alrededor, por debajo de lo normal, que son por debajo de los 700 bolívares. Hoy es una victoria estudiantil que la propuesta ha sido aceptada y el costo de la segunda materia está en 680 bolívares. También hemos ahorita conversando con la rectora, nos está garantizando el tema del comedor y el tema del transporte, que es sumamente importantísimo para que el estudiante pueda ir y venir de sus hogares y bueno, y que pueda hacer un verano cómodo. Trabajadores de la Universidad de Carabobo le entregaron a los representantes del Ministerio de Educación Universitaria un documento solicitando la revisión del cálculo de prestaciones sociales. María Elena Labrador, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UC, explicó que el cálculo que se aplica en esta casa de estudios no se ajusta a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo. El cálculo que se nos hace está fraccionado en dos momentos, uno antes del 2000 y otro después de dormir. Obviamente eso nos afecta sobre todo a todos los profesores que tenemos más de 14 años en la institución, es decir, que estamos antes del 2000, primero porque se nos calcula en base al sueldo, ese primer momento se nos calcula en base al sueldo para el año 2000. Obviamente con la reconversión monetaria todos sabemos que nos están haciendo un cálculo irrisorio. Por otra parte, no se nos está aplicando la LOT, la Ley del Trabajo, cuando todos muy bien sabemos que entró en vigencia en el año 2000 y que fue ratificada en la Convención Colectiva del año 2013. Entonces, ¿qué estamos solicitando? Por una parte, que se nos reconozca
se nos aplique la LOT, pero que además se nos reconozca igualdad de trato con relación a las demás universidades del país. Porque en las demás universidades del país el cálculo de prestaciones sociales se hace en base al último sueldo y multiplicado por 60 días. La directora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, profesora Yoskira Cordero, advirtió durante su participación en el programa Al Día con la UC que la intención de consolidar un control de cambio direccionado a establecer otro régimen cambiario no ha generado los resultados esperados en aras del saneamiento de la economía venezolana. Hay una discusión en distintos espacios, tanto públicos, privados, como universitarios, como empresariales, en darle cabida a un régimen cambiario que no ha dado soluciones o no ha cumplido las expectativas que posiblemente en su momento quienes instalan el control de cambio pretendían para recuperar quizás la incertidumbre del camino que iba a tomar el país. Y bueno, ya dejó de ser una incertidumbre y se convirtió en una realidad de consecuencia. Hay una discusión actual de ese escenario de unificar, quizás de pasar a otra moneda. ¿Okay? Y quiero que eso quede en este espacio abierto a la reflexión. Que posiblemente no nos vaya a sorprender dolarizar, colocar el euro como una moneda única, colocar la moneda de nosotros, el Sucre, en el caso de América Latina, en el sur, como una moneda única. Es decir, que no nos cerremos a nuestros oyentes, amigos oyentes, a la posibilidad de pasar de nuestro control de cambio a otro régimen cambiario. Esta semana, estudiantes de Tecnología Cardiopulmonar de la Universidad de Carabobo realizaron en la Dirección de Medios Electrónicos y Telemática de esta institución, DIMETEL, una jornada de despistaje de enfermedades cardiorrespiratorias. Estamos aquí en un despistaje con los alumnos del último semestre de la carrera de Tecnología Cardiopulmonar, donde vamos a ver sobre todo los despistajes de todos los trabajadores administrativos, obreros y personal que está inscrito en nuestra Universidad de Carabobo. Eso lo desarrollan ellos en casi todo, habitualmente, en todas las comunidades. Pero estamos ahorita en esta integración dentro de la misma facultad, pues para ver si logramos ver y mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. ¿Qué tipo de pruebas se le realizan a los trabajadores? Estamos realizando la electrocardiografía, que es el estudio de la actividad eléctrica del corazón, y están haciendo la espirometría, como también toma de presión arterial y saturación parcial de oxígeno, cantidad de oxígeno que circula por la sangre. ¿Qué se puede determinar con estos exámenes? Por lo menos en la parte de la espirometría, patologías respiratorias como enfermedades como el asma, EPOC, enfermedades que tengan dificultades para respirar, y en el electro, enfermedades de patologías cardíacas, como por ejemplo isquemia, cualquier cosa. La Casa Club de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Universidad de Carabobo, Catra UC, estará disponible durante todo el periodo vacacional. Los socios de Catra UC podrán disfrutar con familiares y amigos de estas instalaciones ubicadas frente a la sede de esta caja de ahorros en el sector Guayabal del municipio Naguanagua. Esta casa club cuenta con 14 churuatas con parrilleras, piñatero, parque infantil, un salón de fiesta con capacidad de 100 personas, cancha de bolas criollas, cuenta también con una cancha múltiple techada y un amplio estacionamiento con seguridad privada. Para mayor información pueden llamar a los teléfonos 0241-868-4789 y 0241-897-5720. Los socios que deseen alquilar alguno de estos espacios deben acudir a estas instalaciones de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y fines de semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para hacer su reservación deben presentar su último recibo de pago de la intranet UC. Del 24 al 6 de septiembre, la Universidad de Carabobo, la Universidad Arturo Michelena, realizará las sextas jornadas internacionales de comunicación social. El propósito de este encuentro académico que durante 6 años ha organizado la UAN es reflexionar acerca de la importancia de una comunicación social responsable en tiempos críticos. En el evento estarán presentes destacados ponentes que laboran en diferentes ramas de la profesión. Conversarán durante 3 días consecutivos sobre los diversos aspectos que engloban las responsabilidades y principios éticos que debe asumir el comunicador social en situaciones políticas hostiles, guerras, economías inestables y hechos naturales.
El evento se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre en el auditorio de esta Casa de Estudios Superiores, ubicada en el municipio San Diego. Las inscripciones están abiertas y para obtener mayor información pueden ingresar a la cuenta Twitter Jornadas CS, en Facebook Jornadas Comunicación Social One. La Universidad José Antonio Páez acreditó a docentes de esta institución universitaria. Luego de culminar el curso de formación docente de la dirección de posgrado de esta casa de estudios, profesores ujapistas recibieron de manos de las autoridades el certificado de acreditación. Este curso busca mantener en forma sistemática y organizada el adiestramiento y actualización permanente del personal docente de la institución. La actividad contó con la participación de la rectora de la UJAT, Marlene Robles de Rodríguez, la directora general de posgrado, Aide Páez, y la coordinadora del curso de formación docente, Judith Alán. La Coordinación de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela dictará el próximo mes de agosto el curso Cromatografía de Gases y Líquidos. El curso tendrá una duración de 24 horas académicas desde el jueves 7 de agosto hasta el sábado 9 del mismo mes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, y está dirigido a profesionales y técnicos encargados de ejecutar o supervisar ensayos cromatográficos. Quienes tengan el deseo de participar en el curso deben dirigirse a la Coordinación de Extensión Instituto Tecnológico, ubicado en el segundo piso del edificio del decanato de la Facultad de Ingeniería de la UCB, o a través de los teléfonos que ven en pantalla. Les recordamos que estas informaciones y muchas más de la programación de UCTV las pueden ver a través de nuestras redes sociales, tales como Facebook y Twitter. Y también pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal en YouTube UCTV Web. De esta manera finalizamos nuestro resumen informativo semanal. Les acompañó Francis Salcedo Farfán y la invitación es a que sigan en compañía de nuestra programación. CTV Noticias.